de Salinas TV y por supuesto Geopolítica Cuántica. Antes de comenzar esta cuarta entrega de la saga JJ Benítez y su fascinante aventura de la vida, quiero haceros algún comentario desde los canales. Eh, por supuesto, el objetivo principal siempre es entregar información, entregar paquete de datos. En este caso, eh, con, el, con el autor al que nos referimos, con nuestro Benítez, por supuesto, la idea es acercar lo máximo posible a, al personaje, al escritor, al investigador, al periodista y también al ser humano que hay detrás. Y proporcionar esa información al resto de la gente, al público, disfrutar de todo ello, por supuesto. Pero los comentarios que os quiero hacer ahora antes de comenzar y pasar a esta cuarta entrega tienen que ver con aspectos técnicos. Desde los canales somos perfectamente conscientes. De, de que siempre es mejorable el aspecto de imagen, el aspecto de sonido, eh, de plano, de iluminación, de contexto, etc. Venimos haciendo un esfuerzo desde hace tiempo eh, con renovación de ordenador, renovación de programa de edición, renovación de cámara y renovación bueno, del audio, del sonido. Habréis visto en este canal que las entrevistas que se han hecho recientemente a Sergio Villoldo y Mitoad Han Campos, el, el sonido es perfecto. Estamos afinándolo. En, en la tercera entrega de JJ Benítez hubo un problema puntual al respecto que se ha solucionado en esta cuarta entrega y vais a ver un audio perfecto. Vais a escuchar un audio perfecto. La imagen, eh, bueno, pues ha habido una renovación con la cámara, la imagen suele ser perfecta, pero en esta cuarta entrevista eh, sí que os comento que el contexto, el lugar, el plano en el que hemos realizado la entrevista es maravilloso. Vais a poder disfrutar durante un rato en esta entrevista de un fondo que creo que os va a encantar. Pero eh, no pudimos solucionar puntualmente porque no fue algo esperado. Eh, para aprovechar ese fondo tuvimos los primeros veintitantos minutos un problema de iluminación con respecto al entrevistador y al entrevistado. ¿vale? Os quiero decir que disfrutéis del contexto, del plano, del fondo y que a partir de los, no, no sabría deciros ahora mismo, pero a partir de 25, 26 minutos, vais a ver que va atardeciendo y la imagen de Benítez y la mía van mejorando paulatinamente. Va a haber un contraste ahí, ¿vale? Pero tranquilidad que es verdad que lo que importa es el contenido, lo que importa es lo que se dice, el audio, pero tranquilidad que a los veintitantos minutos va a mejorar por completo la imagen del de, de entrevistador y del entrevistado. Por lo tanto, calma, tranquilidad, somos conscientes de, del continuo aprendizaje desde el punto de vista técnico. Eh, quien no lo entienda es su problema, quien no lo tolere es su problema. Eh, hacemos todas las cosas con, el, con todo el corazón y con bueno pues con los medios que vamos teniendo con el paso del tiempo así que pasamos a ver la cuarta entrevista con, con él por cierto si todo va bien en el segundo semestre de este año habrá una quinta entrega habrá una quinta entrega y prácticamente seguro que estará absolutamente centrada en la parte personal. Hasta entonces, disfrutad. Hola a todos y bienvenidos a Salinas TV y a su canal hermano Geopolítica Cuántica. Soy JMR Salinas, comandante en jefe y hombre a cargo de ambos canales. Bueno, no es una aparición, no es un holograma, es otra vez Juan José Benítez. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me habéis dicho algunas personas que ha sido un regalo de Reyes la entrevista que he publicado el 27 de diciembre. Bueno, pues aquí viene otro regalo. Deciros que en la caja de comentarios voy a dejar enlaces de Salinas TV y Geopolítica Cuántica en otros lugares como Telegram. Y os voy a dejar un correo electrónico que hemos creado para Salinas TV, para todo tipo de comentarios. Si alguien no los quiere hacer públicos en la caja de comentarios, lo puede hacer en el correo privado. Y bueno, también deciros que hoy de alguna manera cerramos el círculo de esta saga, esta es la cuarta entrega eh, de JJ Benítez y su fascinante aventura de la vida, que es así como he titulado esta, esta saga de cuatro entrevistas. No significa que en el futuro no le pille otra vez por banda y le haga alguna otra entrevista con temas puntuales, pero bueno, yo creo que, que cerramos un poco el círculo y agradeceros los comentarios, todo el interés, la divulgación. Y bueno, Juanjo, eh, lo primero de todo... Querría, bueno, bucear un poco en, en tu mundo interior, si te parece. Muy bien. Y mira, una de las cosas que me han llamado la atención de ti, de hecho hace unos años cuando no nos conocíamos, asistí a una presentación de un libro tuyo y me acuerdo que ese día mencionaste eh, que tú eres un hombre muy seguro de ti mismo. En general, lo comentaste aquel día y me quedé con la copla. Entonces, quiero preguntarte en primer lugar, ¿esa seguridad en ti mismo...? ¿Se mantiene a lo largo de una vida y en general abarca todas tus áreas personales? ¿O hay áreas donde hay más contradicción, ambigüedad y duda? Bueno, yo en, en líneas generales, en los temas importantes en la vida, suelo ser una persona muy tranquila y bastante seguro. Otra cuestión es a la hora de abrir una lata de atún, que tengo que recurrir siempre a Inma. ¿Eh? porque si yo no sé abrir una lata de atún. Bueno, no es fácil. <laughs> Ese tipo de cosas eh, soy muy torpe. Eh. No, no soy una persona segura. A la hora de poner un clavo es imposible. Hay que llamar primero a los bomberos. Eh. Eh, no sé poner una, una bombilla, no sé desenroscar una bombilla. Ese tipo de cosas domésticas soy un perfecto inútil. Vale. Ahí quiero ir también, que me lo pones en bandeja. Pero antes de ir a esta parte que tú dices a veces de inútil o torpe, eh, en cuanto a la idea de escribir un libro, de abrir una investigación, de tirar del hilo de un tema, etcétera, eh, eres una persona habitualmente segura de sí misma, de lo que quiere. Sí, bueno, primero tengo que estar seguro de lo que quiero hacer. ¿eh? Para eso hay que pensar, hay que reflexionar, hay que estudiar muchísimo en la medida de las posibilidades, a ver, que el tema tal o cual, hay un proceso, hay un sistema de, de cocinado, que en mi caso es tratar de averiguar el máximo posible de información sobre ese asunto. Cuando he reunido el máximo de información y considero que puede ser útil para la gente, que es la premisa fundamental, entonces me pongo en marcha. Y voy a los lugares, voy a los sitios, es fundamental ir al, al que sea, al sitio que sea, bucear en la medida de lo posible, hablar con la gente, con los testigos, investigar, acudir a la ciencia, a los científicos, y luego ya cuando has reunido un máximo de información posible, que nunca llegas a, a completarla y a redondearla, es muy difícil. Entonces es cuando me pongo a escribir. Y para eso, pues, lo que hago es primero trazar unos guiones previos. ¿Y qué tienes aquí? Que tengo el privilegio de ver estos guiones y es una y suerte bueno, verlos, pues, ponerme a escribir y a partir de ese momento pues eh, ni sábados ni domingos. ¿Eres propenso a debates internos? Sí, sí, y además eh, muy crueles. ¿eh? No tengo piedad conmigo mismo. Cuando yo veo una duda o tengo una duda eh, sobre el tema tal, pues le doy muchas vueltas, me hago muchas preguntas, me interrogo a mí mismo, eh, dejo pasar el tiempo a ver, si, a ver qué pasa, a ver si madura la idea primera o la segunda. Es un proceso, es una carpintería interior, muy, eh, muy de, es un proceso muy delicado, difícil para mí, porque surgen muchas ideas y a veces contradictorias, y entonces eh, tienes que decidirte, ¿no? Y eso lo da la reflexión, lo da el estudio, lo da el ir a los sitios, lo da el hablar con las personas, con los testigos. Y cuando yo, repito, tengo un máximo de información sobre el tema que sea, es cuando me decido a escribir o no escribir. Y lo, y lo hago siempre pensando en la utilidad. Es decir, ¿ese tema que yo voy a tocar mañana es útil o puede ser útil para las personas? ¿Puede abrir la mente de la gente? Si yo veo con claridad que sí, sigo adelante. Si no lo aparco, en mi vida he podido aparcar decenas de casos de investigación. ¿Y eres severo contigo mismo cuando a posteriori detectas o consideras que has cometido un error? ¿O en algo has fallado? ¿O te perdonas? Si el error es grave, suelo ser muy severo. Y lo reconozco. En ese libro o en otro siguiente o, o en público en, o en televisión o donde sea. ¿no? Y he cometido errores, por supuesto. He cometido errores quizás no graves, pero errores importantes. Pero yo creo que eso es lógico. ¿no? Dentro de cualquier trabajo, de cualquier profesión, la que mm. sea, uno comete errores porque somos humanos. ¿no? Y en la tuya hay riesgos. Sí, hay riesgos físicos y, sobre todo, mentales. Es decir, riesgos físicos a la hora de ir a donde sea y tener que bucear en un sitio, tener que profundizar en un, en un lugar que a veces son inhóspitos, pues tiene sus riesgos. ¿no? Y he estado a punto de morir varias veces. Y luego los riesgos mentales son más sutiles, pero más afilados. Y te pueden dejar, en mi caso, pueden dejar mucha huella. Uh -huh. ¿eh? Pues si yo me equivoco en algo o, o me engañan en algún tema, eso lo arrastro durante mucho tiempo. Cuando te llega una información confidencial, tú tienes establecidos tus mecanismos personales para confirmar y corroborar esa información. Es decir, cuando te llega una información de otra fuente, tú la coges con pinzas y te pones a investigar sobre esa información. Depende de la fuente. Es decir, si yo tengo la seguridad de que la persona que me está informando es una persona seria, que yo ya tengo una, eh, una experiencia con él, tengo una trayectoria y he visto que esa persona no se equivoca al darme la información, entonces no me preocupa demasiado. Pero si es por primera vez, si ese informante me habla por primera vez, eh, intento ser cauto. Eh, intento ser precavido, examinar bien lo que me está informando, lo que me está contando, darle muchas vueltas y si no lo veo claro, repito, lo aparco. Eh, hay, en mis archivos hay bastantes casos, informaciones que yo no lo he visto claro y lo he dejado a un lado y probablemente morirán en el archivo. ¿Te pasa que hay... Temas que te gustaría haber tocado o te gustaría tocar, pero no has dado abasto, no has podido, no has tenido tiempo, pero hay como un listado de temas pendientes de ser tocados. Sí, Tienes cosas. Sí. Yo tengo previstos y ya tengo investigado muchísimo. Pues, por ejemplo, el tema de las apariciones marianas. El tema de lo que yo llamo el lado oscuro. Es decir... Eh, la gente no tiene por qué saberlo, pero por ejemplo, en el fenómeno ovni y en grandes misterios, hay una serie de personas que son intoxicadores profesionales mm. y que se dedican a desvirtuar lo que sea, el tema que sea, en, en los medios de comunicación, en la televisión, etc. Y yo tengo una información muy grande, muy dilatada sobre estos señores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y espero un día sacar un libro eh, desvelando con nombres y apellidos quiénes son, cómo trabajan, cómo actúan, cómo intoxican a la gente. En su momento, bueno, en la página tuya ya hablabas de lo que ya denominas los dark. Y hablabas de que estos oscuros, todos los servicios de inteligencia los conocen, saben quiénes son, o, o tienen constancia de que existe como un grupo llamado los oscuros. Este tipo de intoxicadores al final son marionetas que trabajan para ciertos personajes oscuros o entidades oscuras. Sí, yo tengo información fidedigna mmm, de una serie de, de señores y sobre todo señores, no, no tantas señoras, que trabajan para los servicios de inteligencia y uno de los departamentos o uno de los capítulos que tienen eh, que estudian estos servicios de inteligencia aquí en España y en todo el mundo o por lo menos en los países más avanzados es el fenómeno ovni hay archivos confidenciales importantísimos repito en eh, los departamentos de inteligencia pero no de ahora de hace muchísimos años ¿eh? yo lo sé porque las personas que trabajan, o algunas personas que trabajan dentro de esos departamentos de inteligencia me lo, han, me lo han enseñado, me lo han confirmado. Y por otro lado es lógico. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el fenómeno ovni es un asunto de seguridad nacional, aquí y en todas partes, o por lo menos en los países más avanzados. Sencillamente porque esos, esas naves no humanas, para mí, están violando los espacios aéreos constantemente. ¿Y eso qué significa? Pues significa que los servicios de inteligencia tienen que conocer, por lo menos, o saber a qué nos estamos enfrentando. Es decir, si un, si un avión de combate eh, el 17 de noviembre del 79 sale de la base de los Llanos en Albacete, en persecución de una nave gigantesca no humana que está siendo captada por tres radares simultáneamente, lo lógico es que los servicios de inteligencia quieran saber o tengan conocimiento de qué ha visto ese militar que iba con ese, eh, ese F-1, ¿no? ese avión, y como ese, pues otros casos exactamente iguales o, o, o peores. Entonces, ¿qué pasa? Como no les interesa... En general, dar crédito a este tema lo que hacen es intoxicar. Intoxicar a la opinión pública de mil maneras para que el tema ovni, por ejemplo, en este caso, pues sea ignorado ¿eh? por la opinión pública. Bueno, el doctor Heineck fue testigo de esa intoxicación. Sí. Por eso se salió del proyecto Libro Azul, ¿no? Claro, él cuenta yo lo conocí en, en México hace muchos años y él contaba que en una ocasión estaba en una base militar norteamericana y llegó la hora del almuerzo y el señor que estaba el militar que estaba a cargo del asunto OVNI eh, las fuerzas aéreas norteamericanas se fue a comer y dejó a Heineck solo en su despacho entonces Heineck por curiosidad empezó a mirar los papeles que tenía este militar encima de la mesa y se dio cuenta de que le estaban ocultando información porque allí había casos eh, que, que bueno que Heineck ignoraba por completo y que nunca se lo dijeran. entonces él percibió inmediatamente y dijo bueno pues aquí hay algo muy raro me están dando eh, ...casos omni para que yo los investigue... ...pero no me están dando los más importantes... ...que se los guardan. ¿Crees que puede haber habido algún acuerdo de... ...sobre todo el gobierno estadounidense... ...o una parte más oscura y secreta del gobierno estadounidense... ...con alguna raza extraterrestre? No. Diga, llamémosle negativa. No, no lo creo. ¿No lo crees? No. Esos son rumores, bulos que aparecen... ...falsas noticias se dan a conocer y hablan de bases donde se han establecido contacto entre estos seres y los militares ¿no? humanos y tal, pero yo no creo que eso sea cierto. Es decir, eso forma parte de los muchos rumores y, y noticias falsas. Sin embargo, el caso Roswell sí que te parece sí. digno de interés y de investigación. Sí, el caso Roswell es auténtico. Si yo no me equivoco, hubo más de 600 testigos que vieron la nave antes de que llegaran los militares norteamericanos y se la llevaran y se llevaron también a las cuatro criaturas que estaban junto a la nave dos muertas y dos vivas y a una de ellas cuando trató de escapar los militares lo mataron a tiros ¿Eh? bueno hay un montón de testimonios de los propios militares mm. norteamericanos por ejemplo de philip corso que ocupaba un puesto muy importante en el Pentágono y que tuvo acceso a toda la tecnología que se estaba sacando y que se sigue sacando de la nave que se estrelló. Gracias a esa tecnología pues, eh, tuvimos un avance espectacular en los años 50 en los ordenadores, en, la, en el láser, en la fibra óptica, en la visión nocturna, bueno, un montón de, de inventos. ¿no? que atribuyeron a los nazis, pero que en realidad era de la nave de Roswell. Y hay otros, Roswell, sí, que yo sepa, por lo menos hay seis o siete casos más, probablemente hay muchos más, pero que yo tenga constancia, que haya podido investigar o que tenga información fidedigna, hay un caso espectacular en Sudáfrica, hay otro caso interesantísimo en Alemania, hay dos casos más en Estados Unidos. Mm -hmm. bueno, Hace pocos meses hubo una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos de exmilitares hablando de, de, de esto que estás hablando tú más o menos. ¿Tú consideras que cuando hay una comparecencia pública donde exmilitares delante de los congresistas y los periodistas hablan abiertamente de este tema, los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, se hacen eco de todo ello, pero siempre está la duda de con qué intención se está haciendo esa supuesta desclasificación? O esa supuesta apertura informativa hacia el público. Porque uno duda de que realmente haya una intención buena. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Generalmente esas comparecencias mm, obedecen a intereses no muy claros. Y yo siempre pongo, eh, digo, digo lo mismo, es decir, si alguien, en, en este caso los militares norteamericanos, que son los que más saben del fenómeno ovni en el mundo, si quisieran despejar las dudas de la humanidad sobre el tema ovni, bastaría con que sacaran la nave de Roswell ¿eh? y sus criaturas y los mostraran a, los, eh, a la televisión. Entonces, todo lo que hablan de que si los pilotos de la Navy han hecho tal, han grabado no sé qué, todo eso está muy bien, pero es el chocolate del loro. No están reconociendo la verdad, no la van a decir nunca. Y es tan simple, tan sencillo, como decir, señores, vengan ustedes conmigo. Y se van a la base de alta seguridad de Tampa, en Florida, y les enseñan la nave de Roswell y las criaturas que están en Formol. No lo harán nunca. No, desde su lógica no lo van a hacer, claro. Desde sus intereses. Claro, porque yo lo he dicho muchas veces y lo he hablado con los propios militares y los militares of the record me han contado que es así es decir si yo militar reconozco que existe ahí una nave estrellada y unas criaturas de un metro de altura etcétera el contribuyente me puede pedir eh, explicaciones y lo que es peor el contribuyente puede negarse a pagar los impuestos impuestos que sirven para eh, mantener el sistema defensivo para pagar los sueldos de los militares, etcétera. por qué le voy a pagar yo a usted el sistema de armamento, el sistema defensivo de su país si ahí hay unas naves desconocidas, no humanas, que pueden hacer lo que quieran? usted no me garantiza la defensa de mi país. Por tanto, yo no tengo por qué pagar los impuestos. Ese es uno de los argumentos que utilizan los militares para no declarar la verdad. Luego hay otras, eh, otras, otros argumentos de segundo orden eh, que sirven para decir, bueno, es que mmm, si declarásemos la verdad, el mundo entraría en un caos porque tendríamos que hacernos muchísimas preguntas. ¿Dios existe? ¿Las religiones sirven para algo? Todo el sistema de creencias se tambalea, todo. Todo y llevaría nos llevaría a una situación crítica donde muchos fanáticos de una religión y de otra se enfrentarían a esos seres, ¿no? A esas civilizaciones no humanas, porque a ver, yo no, no concibo, por ejemplo, a los, no sé, a los fanáticos musulmanes frente a unas civilizaciones no humanas que te dicen, eso es falso. El Corán es falso. El Corán es una locura. Y exactamente igual la religión cristiana o la judaica o lo, la protestante. Nos mataríamos entre nosotros. Muy interesante. Un pequeño... Volviendo al tema, que, del tema de las torpezas y de que hay cosas logísticas que te has sentido siempre un inútil, ¿cómo te ha afectado eso a lo largo de tu vida? Es decir, sentirte, como tú dices, severamente hacia ti inútil o torpe, ¿cómo te ha hecho sentir incluso desde joven? Si ya te sentías así, en, en lo personal. Pues eh, ahora no tanto, ¿no? porque ya soy mayor pero cuando era un muchacho o era un niño yo me sentía muy mal muy mal ¿por qué? pues porque mis amigos eh, o mi familia pues eh, sabía hacer las cosas yo no sabía eh, repito poner una bombilla no sabía abrir un, una botella eh, y sigo sin saber hacerlo pero en aquella época siendo niño a mí me costaba mucho mucho trabajo y me sentía triste y disgustado porque eso había que trasladarlo también pues, al mundo de los compañeros, de los amigos, mm. de las novias. Yo no sabía cómo comportarme con una chica. Te estoy hablando de 14, 16 años, 15. ¿Te sentías muy inseguro entonces? Muy inseguro. Además, yo tuve la. no sé si la desgracia, supongo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que a los, a los 14 años o 15. Una mañana me levanto y tenía la cara llena de acné, al uh -huh. acné juvenil. Sí. Entonces me encontré desolado. E hice las barbaridades más grandes que te puedes imaginar. Es decir, a mí alguien me dijo en el colegio, pues eso se cura echándote polvos de talco. Y yo me echaba por las mañanas polvo de talco y llegaba a clase con toda la cara blanca. Imagínate las risas del personal. ¿no? Y otro me dijo, no, pues eso se cura duchándote con agua fría. Y en Pamplona, a 5 grados bajo cero, ducharte a las 7 o las 8 de la mañana con agua fría, pues era la muerte, la muerte súbita. <laughs> <laughs> y así pues me pasaron muchas cosas, ¿no? Por, por culpa de esa inseguridad, ¿no? De, de no saber hacer las cosas. Fíjate, por ejemplo, ¿haces tu carrera de ciencias de la información? Trabajas en varios periódicos, creo que en cuatro has trabajado, ¿no? Cuatro periódicos. En cinco. Cinco. Enviado especial, viajas, eh, escribes artículos, investigas, conduces, porque por ejemplo eh, has conducido toda tu vida sí. y, o sea, no has sido torpe para eso. Entonces todo eso te compensaba. He sido muy torpe también. ¿eh? Conduciendo. Sí, porque a mí el Lo... profesor de, de la autoescuela, me acuerdo en Zaragoza, no me enseñó a reducir. Eh, con las velocidades y yo reducía pisando el, el freno claro en un puerto en tarragona iba con otros pues bajé el puerto en cuarta pero frenando y me llevé un muro por delante claro he sido torpe absolutamente en todos los temas mecánicos de la vida en todos vale yo hago hincapié en en tu contrato está esa parte, porque no has traído esas habilidades, pero sin embargo traes otras cosas que de alguna forma has destacado. Bueno, de alguna forma no, claramente has destacado. Desde la investigación hasta la, la capacidad de escribir, tu creatividad, etc. Todo eso te ha ido durante la vida tranquilizando. Es decir, vale, hay cosas para que no se me dan bien, pero hay otras en las que sí se me dan bien. Y ahí también... Enlazaría con otra cuestión. ¿Cómo desde tu forma de ser llevas tus éxitos? Porque es fácil que un ser humano se pueda ver muy invadido por la vanidad, por el ego, por el presumir, el protagonismo. Tú no transmites nada de eso. Pero es verdad que eres consciente de que has logrado muchas cosas. Bueno, soy medianamente consciente. Es decir, afortunadamente para mí, pues cuando voy a un sitio y la gente me aplaude o firmo muchos ejemplares de libros y cosas de estas, lo paso muy mal porque soy especialmente tímido, pero yo a eso no le doy mayor importancia, nunca se la he dado, es decir, lo más importante es que tú transmitas, que transmitas algo, que transmitas un mensaje o lo que sea. Para mí eso es fundamental. Lo demás, el éxito es, yo siempre digo que el éxito es un malentendido. Eh, Normalmente la gente que cae en la trampa de la, de la fama acaba muy mal o bastante mal. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el éxito o la fama es como una adicción y tienes que estar consumiendo éxito todos los días, como sea, al precio que sea. Yo me di cuenta al principio de mi carrera como periodista, me di cuenta por lo que veía ¿no? a mi alrededor y dije, no. Esto no puede ser. Yo tengo que centrarme en el trabajo y centrarme sobre todo en la transmisión. Hay que abrir la mente de las personas. Eso lo vi con mucha claridad desde prácticamente desde el principio. Y me dediqué a eso y me sigo dedicando a eso, olvidando para por completo todo lo demás, es decir, el éxito, la fama y todo esto no quiero saber nada de eso, me molesta y si puedo me escapo. Y Inma, mi mujer, es consciente y es testigo, es decir, que yo me resisto a ir a un sitio, a un acto público, me resisto a ir a una firma de ejemplares, la feria del libro, etc. Y bueno, creo que no me equivoqué. Lo más importante para un ser humano es ser él mismo, aunque esté equivocado. Bueno, a mí, me, a mí me ha llamado siempre la atención esto, eh, sí. cuando no te conocía personalmente y luego conociéndote personalmente, porque sí que transmites esa humildad, ¿no? No transmites una necesidad de presumir, de acumular éxitos, etc. Y bueno, me llama mucho la atención que desde muy joven lo tuviste claro y lo has mantenido. Sí, además te digo una cosa, esa torpeza proverbial que yo tengo desde <laughs> niño, también ha, ha cumplido su papel. ¿Por qué? Pues porque cuando eres consciente de esa ineptitud y de esa torpeza en líneas generales, de tipo doméstico, etc., bueno, te sirve para compensar lo otro ¿eh? y, no, y no dar pasos en falso. ¿Eh? Tú tienes en cuenta que yo soy muy torpe en algunas cosas y eso te mantiene un poco en guardia ¿eh? sobre la generalidad de la vida y te sirve para matizar y decir qué es lo, lo importante lo importante es esto lo importante es hacer bien el trabajo lo demás es secundario entonces aquí entramos en un terreno interesantísimo para todas las personas que están viendo ahora mismo la, la entrevista para nosotros y es aspectos nuestros que nos hacen incluso sufrir y pasarlo mal interiormente pero a veces, cuando, sobre todo con el paso de la vida y con la madurez y con la experiencia de la vida, y también la toma de conciencia de lo que es la existencia, ayuda mucho lo que acabas de decir y es aplicable a todos nosotros. Es, vale, yo tengo una carencia o tengo un defecto o tengo una tendencia o tengo algo que nunca he superado o algo que me hace sufrir, pero encontrar un porqué para eso, que tenga un sentido profundo. A veces es muy difícil encontrarlo, pero está bien, por lo menos explorar por qué ese tipo de cosas existen en nuestra existencia, porque Volvemos a lo que hablábamos en la última entrevista, que al final todo está muy bien pensado. Claro, yo creo que no hay nada casual ni nada gratuito en la vida de todos los seres humanos. Lo que pasa es que no lo, o no lo comprendemos o no tenemos la capacidad de abarcar, ¿eh? de, de tener la perspectiva necesaria para darnos cuenta de que la torpeza inicial de un niño o de un jovencito sirve para compensar otras cosas ¿eh? Eh, que podrían no sé, eh, empujarte a, a, a ser una persona soberbia o tener un, un éxito eh, que, te haz, que te nubla, ¿no? Es decir, los defectos de los seres humanos también están muy bien pensados. No son casualidades. ¿eh? Y en mi caso, pues soy torpe, pues, pues afortunadamente, diría yo, ¿no? Porque... Estás hablando del sentido profundo de esa torpeza y que ha tenido una funcionalidad. Claro. Bien, eh, el otro día en la otra entrevista hablábamos mucho del mundo experimental. Fue muy interesante porque ha habido muchos comentarios también sobre el. para entender la idea del mundo experimental. Bueno, si tú te fueses a los mundos mat, volvieses y te dijesen, oye, hay que reencarnar otra vez. <laughs> Imaginaos que es real la reencarnación, o te dicen, oye, ¿quieres ser voluntario otra vez? ¿Tú ahí serías tajante? ¿O crees que te lo podrías pensar de nuevo? O sea, en el, con el sentimiento humano de aquí abajo, ante la nueva posibilidad, ¿cómo lo ves? Bueno, tendrían que ofrecerme un, un trabajo, una misión atractiva. ¿eh? Si no es atractiva, yo no vuelvo. Este planeta está enfermo, es experimental y aquí están sucediendo, han sucedido siempre las cosas más horribles. Entonces, para venir aquí tienes que tenerlos muy bien puestos. O sea que todos tenemos un poco los, las criadillas del toro Osborne. Pues sí. Para haber venido. En, aquí. en general, sí, porque <laughs> hace falta ser audaz, valiente, eh, generoso para encarnarte en un mundo como este. Es decir, es, es un mundo absolutamente trágico, cada vez peor. ¿Por qué? Pues porque la maldad humana que no tiene límites viene acompañada de armas cada vez más poderosas y más destructivas. Antes se mataban con espadas y con lanzas y con mazas. Pero es que ahora te tiran una bomba atómica y mueren 200.000 personas en, en Hiroshima. Bueno, hoy en día hasta en redes sociales se puede encargar a alguien. Claro, o, o pueden hundir perfectamente a una persona. ¿eh? O te desvirtúan por completo, te difaman y te hunden. ¿Alguna vez, porque el otro día mencionábamos, mencionaste el, los mundos dulces, cuando hablabas de por qué el Padre Azul, por qué es necesario el mundo experimental, aunque sean pocos, cuando perfectamente podría haber todos mundos dulces y experimentar muchísimas experiencias desde ahí, tú has intuido que has estado en un mundo dulce, una especie de mundo dulce, o lo has soñado, o, o has tenido algún contacto con, o una reminiscencia de lo que es un mundo dulce, he tenido información. Información sobre el, el posible origen del que venimos bastantes de los que estamos aquí. Bueno, no, no muchos, pero no muchos, no muchos. Y son mundos espirituales no físicos, uh -huh. en los que eh, desarrollamos, ocupamos y tenemos un, un trabajo, una personalidad y un, eh, somos. ¿eh? Y en un momento determinado te ofrecen descender a un mundo experimental para llevar a cabo tal o cual trabajo. ¿Crees que las personas que se sienten incómodas en este plano físico, en este planeta, Incluso desde muy niñas, ¿crees que apunta ahí? Sí, sí, las personas que se sienten extrañas dentro de la sociedad, que se sienten incómodas, que están ajenas a lo que la mayoría quiere, eh, es porque añoran sin darse cuenta, porque no tienen las pruebas, eh, añoran esos mundos de los que verdaderamente proceden. ¿eh? Y están aquí. Repito, pues por múltiples misiones o múltiples trabajos, sí. o simplemente porque han preferido experimentar la materia. ¿Eh? Es la mayor parte de los que vivimos aquí, están aquí para experimentar lo imperfecto, que allí no existe. Allí no hay tiempo. Aquí sí. Y alguien puede decir: Bueno, yo quiero saber qué es eso. Sí, lo sé. Allí. Eh, lo conozco sé lo que es el tiempo pero no lo he experimentado sí crees que Jesús de Nazaret por el mero hecho de experimentar unos huevos fritos con patatas podría plantearse <laughs> encarnar de nuevo o Anís del Mono <laughs> o sea tú pones el Anís del Mono al nivel de huevos fritos con patatas sí 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 bueno esta es la gran exclusiva de toda la saga <laughs> Esto merece, merece un tratado, más que un libro. Bueno, gran exclusiva mundial. Yo no me lo esperaba, de verdad. Yo estoy emocionado en estos momentos. Mira, si ahora mismo, si ahora mismo pudieses viajar donde quisieses, no solamente me refiero al mundo físico en la Tierra, no me refiero solo que también... A un lugar físico del planeta, sino si ahora pudieses durante un rato te diesen la oportunidad de viajar como conciencia, ¿a qué lugar te gustaría ahora mismo ir? Yo he viajado mucho mentalmente. ¿eh? Yo hice, tuve la fortuna de hacer los cursos de control mental, el método que llaman de Silva, sí. hace muchos años, en el año 74. Y, y bueno, yo tuve la, la fortuna o la suerte de viajar a los anillos de Saturno. Ya sé que esto suena un poco raro, pero mentalmente se puede hacer. Y yo me he sentado en los trozos de hielo de los anillos de Saturno y he escuchado música. Y yo he viajado al futuro. No lo volveré a hacer. No, no lo volverás a hacer nunca. ¿Fue desagradable? No, no fue desagradable, fue peor que eso. Es decir, cuando yo eh, sé cómo hacer con las técnicas del control mental, la visualización mental, mmm, yo agarro el, la primera página del periódico donde yo trabajaba sí. entonces, la Gaceta del Norte, que era un tamaño sábana, me proyecto al futuro, si hoy es 3 de enero, pues yo me proyecto al 3 de marzo. Y veo los titulares de lo, del periódico y entonces leo un petrolero encalla en las costas de galicia termino el ejercicio y digo qué hago aviso a la naviera le digo que un petrolero suyo se va, se va a estrellar en, en galicia lógicamente no me iban a creer me iban a encerrar efectivamente en mayo el urquiola se estrelló en galicia terremoto en pekín exactamente igual con dos o tres meses de antelación yo vi 20.000 muertos a quién voy a quién acudo qué les digo no nunca más volví a repetir la visualización del futuro nunca más tú no tú controlaste o sea no podías controlar que lo que te encontrases fuesen noticias negativas eso no lo podías controlar no yo pensé ya te digo imagínate que yo hago el ejercicio el 3 de enero hmm. Y digo, bueno, pues me voy a proyectar mentalmente a dentro de cuatro meses, o los que sean. Visualizo el periódico de, esa, de ese día y, lo, y leo los titulares. Puede parecer fantasía, ficción. No lo es. Repito, yo vi el hundimiento de Urquiola. Ah. Entonces, no es desagradable, es peor que eso. Y te has contenido desde entonces, hasta ahora te has contenido para sí, no volverlo a hacer. No, nunca más lo volví a hacer, nunca más. Me lo juré a mí mismo y no lo he repetido. He hecho control mental en otras situaciones. Por mm -hmm. ejemplo, es muy interesante viajar al interior de, de las plantas, de los animales, del ser humano. Ver por dentro qué problemas tiene un ser humano, si tiene un cáncer. Ver dónde está el cáncer. Bueno, hay mil posibilidades. Y de la misma manera que te hablaba de los anillos de Saturno, puedes viajar al Sol, no te quemas. Imagino. Puedes viajar a la última galaxia. Puedes... Entonces, es, las posibilidades son infinitas y es divertidísimo. Me imagino que tiene que serlo. Hay una seguidora que en una de las entrevistas contaba que, le había, que había ido igual que tú a los anillos de Saturno, que ya confirmaba y corroboraba. Mira, una pregunta que me, me parece interesantísima es, ¿a lo largo de tu vida hay veces que cuando aparece alguien en tu vida, da igual el papel que tenga en tu vida, pero hay veces que te ha ocurrido que aparece una persona en tu vida y tienes claro que esa persona aparece en tu vida por contrato? Sí, ya se percibe enseguida para lo bueno o para lo malo eh porque claro. a, veces, a veces las personas que aparecen en nuestras vidas no tienen una finalidad positiva sino negativa y negativa para que tú te des cuenta de determinadas cosas de determinadas cuestiones pero bueno en general cuando aparece una persona que te influye positivamente eso está contratado desde el principio con detalle nada es casual en la vida nada ¿Te das cuenta? ¿Tú te sueles dar cuenta entonces? A veces sí, a veces no. Pero, Pero... has acertado a veces. Cuando pasa un poco de tiempo, te das cuenta, ¿no? Dices, bueno, a ver, yo, Blanca, mi, mi anterior esposa falleció el 26 de enero del año 2021. Y yo entré en una situación oscura, negra, que duró más de dos años. Y un día apareció Inma. Aparentemente por casualidad. Cuando te vas dando cuenta de quién es esa persona, cómo actúa, cómo influye en tu vida, cómo te ayuda a salir del agujero negro, te das cuenta de que eso estaba programado, formaba parte de nuestro contrato. Te das cuenta con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Mira, Juanjo, eh, volviendo un poco a la parte de infancia. No recuerdo si esto lo llegamos a hablar en la primera entrevista cuando hablaste de tu supuesta madre, pero te quiero volver a preguntar si lo hice, pues te lo vuelvo a preguntar. Eh, ¿Cómo te influenció en tu infancia, adolescencia y edad adulta? ¿Cómo, qué, qué, qué huella dejó? Por ejemplo, me pregunto en cuanto a tu relación con las mujeres, porque fíjate lo que te ocurrió y lo que nos contaste en aquella primera entrevista, y en vez de en vez de generar digamos, un odio o una venganza inconsciente hacia la mujeres todo lo contrario. Tienes esa admiración hacia la mujer, ¿no? Eh, me sí. llama mucho la atención la bueno, huella que te quedó. Yo era muy niño, pues yo podía tener cinco años, cuando yo empecé a recibir aquellas terribles palizas... por parte de mi madre, ¿eh? con una zapatilla de goma, hasta quedar desmayado en el suelo. Eh, bueno, el sentimiento que genera esa situación no es de odio, pero sí de rechazo. Y yo nunca he considerado a esa señora mi madre. ¿Por qué? Pues porque una madre no se comporta así. Una madre, yo no tengo el recuerdo de un solo beso de mi supuesta madre, ni una caricia, ni un abrazo, nada, todo lo contrario. Pero luego con el paso del tiempo una vez más te das cuenta de que eso era importante que fuera así. Para tú saber desde el principio qué es lo negativo en esta vida. Desde el principio. Para que no te llevaras disgustos ya siendo un poco más mayor. ¿eh? Para que no sufrieras siendo un poco más mayor. Yo ya lo sufrí todo en la infancia. O casi todo. ¿Y crees que incluso esa experiencia con ella te endureció para situaciones luego? Sí. ¿Que ibas a vivir? Sí, me blindó. Me blindó. Cuando yo me enfrenté ya un poco más mayor a los problemas diarios, yo estaba ya bastante preparado. Es decir, había sufrido tanto que no me pillaba por sorpresas. Hombre, sí, sí te sorprendía, ¿no? Cuando alguien te traicionaba o tenías un problema. Bueno, pero yo ya estaba blindado. Vale, esto me recuerda a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De... Nuestros aspectos negativos interiores que nos hacen sufrir o experiencias con otros seres humanos, pero que al final, con el paso del tiempo, uno ve el engranaje tan inteligente que hay, aunque evidentemente uno lo pasa fatal. Sí, está todo, yo pienso que está todo minuciosamente diseñado y además diseñado por nosotros mismos. Lo que pasa es que no lo sabemos y no lo recordamos, porque al nacer te lo borran. Porque no tendría sentido que tú nacieras aquí sabiendo. Hmm. Tú vienes aquí a experimentar. Y vienes a experimentar desde cero. Y lo lógico es que no sepas. No, no sabemos por qué ocurren estas cosas. Eh, no sabemos por qué la gente es tan mala y, y se comporta de esta forma, etc. Para no descafeinar esa experiencia tuya, ¿no? Pero está todo minuciosamente organizado minuciosamente organizado. Eso es lo que yo creo. No hay casualidad. La casualidad es una palabra que algún día la ciencia tendrá que borrarla con vergüenza de los diccionarios. Uh -huh. Un segundo. Vale, es, ese, esa programación exhaustiva, ese determinismo, por llamarlo de alguna forma, eh, en algo te ha perjudicado a lo largo de tu vida, o sea, tener esa visión de la existencia. Eh, en algo te, te ayuda, hay cosas en las que ayuda, por ejemplo, para entender, para comprender o para aceptar cosas, ¿no? Pero en algo te ha podido perjudicar también el que esté todo tan programado. Bueno, en vez de tener tres o cuatro novias, si hubiera tenido cuarenta, pues no sé yo. <laughs> Pero bueno, yo creo que son muy listos. Porque, porque si tú tienes que hacer una labor y un trabajo, no se puede desviar mucho la atención. No. Tienes que estar más centrado. Sí, 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 no. Y además, eh, yo entiendo que cuando te das cuenta de que tienes una misión que cumplir, un trabajo que llevar a cabo, te tienes que centrar en eso, no te puedes distraer. Y bueno, yo en la juventud, pues, iba un poco distraído. Bueno, es lo que tocaba también, ¿no? Iba distraído y además muy distraído, porque no te lo vas a creer, pero cuando yo estaba haciendo la milia en Zaragoza, en Capitanía General, uh -huh. alguien me dijo: las mujeres tienen la regla y lo sabemos porque llevan el tobillo vendado. Y yo pasaba las guardias pensando y eso qué es y cómo y eso cómo funciona. Era tu temazo en las guardias. Sí. O sea, ni ovnis, ni extraterrestres, las reglas. La regla, el tobillo vendado. <laughs> Otra exclusiva mundial. <laughs> bueno, fue tu primera gran investigación, ¿no? Sí. Saber qué había detrás de la venda. Sí, pero fracasé. <laughs> Esto es buenísimo. <laughs> pero bueno, las guardias no, no estabas aburrido entonces pensando en eso. No, se hacía más llevaderas. Sí, se hacía más llevaderas. Lo que pasa es que imagínate al Juan Jovenite con un casco de alemán y un subfusil, siete horas, mirando por una rendija en la puerta a ver si veía pasar una señora con el tobillo vendado para confirmar la existencia de la regla. Bueno, <laughs> bueno si es verdad, entonces esto sí que confirma que estabas muy distraído. Muy distraído. Porque sí. eso distrae a cualquiera. Pero era, era el mejor haciendo partes de ferrocarriles. ¿Y por qué eras el mejor? ¿Por el, ¿Por el periodismo? No, porque sí, en parte sí, porque me lo tomé muy en serio. Entonces yo en Capitanía General estaba dedicado a hacer partes de ferrocarriles militares. Y lo sabía todo de ferrocarriles militares. No me digas. Horarios, trenes, cargas, todo. ¿Y disfrutabas con eso? Disfrutaba como un enano. ¿Te ha gustado viajar en tren? Me ha gustado y me sigue gustando muchísimo. Porque es una manera diferente, ¿no? De, eh, puedo contemplar el paisaje, puedo pensar, puedo reflexionar, puedo escribir, puedo leer. Y en los aviones es más complicado. ¿Cómo gestionas o cómo has gestionado a, a lo largo de tu vida? La rabia, el enfado, la indignación, situaciones de ese tipo, ¿cómo eres habitualmente para gestionarlo? Pues mira, hasta hace no mucho tiempo yo tenía un defecto terrible y es que me enfadaba por cualquier bobada y necesitaba tres días para desenfadarme. Y eso es terrible. Primero porque, ¿por qué me tengo que enfadar por, por tonterías? Eso lo estoy superando ahora gracias a Irma. Eh, me doy cuenta de que es absurdo ¿no? enfadarte pues porque en un pantalón, en vez de estar en una silla, está en la cama. Ajá. No tienes por qué enfadarte por eso, es, es, un, es absurdo. ¿no? Y yo durante muchos años, no sé si por, eh, por tener dentro una, una olla a presión, ¿Eh? a cuenta de todas las investigaciones y los viajes y los libros, eso te crea también una situación de gran tensión interior. Y a veces estallas por cualquier historia tonta. ¿Eh? Ahora estoy intentando corregir eso. ¿Notas que se va suavizando? Sí. ¿Y al suavizarse, qué sientes? Pues que yo era un perfecto idiota. <laughs> intuyes vale ahora has comentado esa presión hablas de esa presión crees que pueda haber algo más eh, inconscientemente desde un perfeccionismo con una autoexigencia con uno mismo que se traslada al exterior tienes alguna explicación a lo largo de tu vida por qué enfadarte de esa manera o, o a lo mejor es una forma de soltar presión probablemente es una forma de soltar presión es decir cuando llevas muchas informaciones encima algunas eh, dramáticas, ¿eh? como la llegada de ese posible asteroide, pues eso te pasa la factura. Es decir, y todo eso se va acumulando dentro y a veces, por una tontería, estallas. Pero estallas no por esa tontería, sino por lo que llevas acumulado. Ay, la tontería es una excusa, ¿no? Es una excusa, es un... Y eso es lo que yo estoy intentando corregir ahora. Han pasado muchos años, ¿no? Lo debería haber hecho antes. Bueno, nunca es tarde sí. si la dicha es buena y, y es verdad. Pero ¿La dicha? Si la dicha es buena. Ah, había entendido otra cosa. No, no, no. <laughs> Yo creo que no. Creo que no. <laughs> pero mira, eh, ¿cómo, eres, ¿cómo eres en lo personal, en las relaciones personales, eh, para pedir perdón verbalizándolo? Es decir, ¿te da vergüenza pedir perdón o eres atrevido y, y lo sabes hacer? A ver, si yo entiendo que tengo razón, no pido perdón. Si yo entiendo que estoy equivocado, puedo pedir perdón, pero nunca olvido. Es muy raro que yo pida perdón. ¿Por qué? Pues porque me equivoco muchas veces. Y por supuesto a la persona que tengo muy cerca, si yo veo que es necesario, pido perdón. Pero no me gusta pedir perdón. No te gusta. No. Vale, no te gusta porque te ha avergüenzado corte o, por, o algo más. ¿O hay otra cosa. Pues porque en general, ¿eh? en general, salvo mis errores, en general, si no pido perdón es porque creo que tengo razón. Mira, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Leyendo los caballos de Troya, ¿Mm? Jesús de Nazaret nunca, nunca se excusaba. Nunca. Hombre, era un hombre dios, por supuesto, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Pero me llamó la atención, ¿no? Porque él jamás, jamás pedía perdón. Nunca. Podría ser porque en realidad no hay ningún error. Pues es que en realidad es así. Es decir, vivimos una vida llena de problemas, de complicaciones, pero que está todo programado. Entonces, no deberíamos arrepentirnos de nada. Nunca. No deberíamos pedir perdón. Pero hay que pedirlo. Es decir, cuando alguien comete una falta, un, un, un error, lo lógico es pedir, solicitar perdón. A mí me cuesta, me cuesta mucho trabajo. Y a lo largo de tu vida, ¿cómo has gestionado también en tu mundo interior un sentimiento de culpa? ¿De culpa? Sí, sí, es que los has tenido. Cuando uno se siente culpable porque ha hecho un daño, y más allá de pedir perdón o no pedir perdón, está el sentirse mal con uno mismo. O sea, está el autoperdón, de alguna manera, ¿no? El... Porque hablamos de pedir perdón, pero pedirte perdón a ti mismo es autoperdonarte. El sentirte muy mal porque has hecho daño. ¿Tú cómo Mira, has sido en ese sentido? En ese sentido, yo conscientemente creo que no le he hecho daño a nadie, nunca. Conscientemente. Puede que inconscientemente sí. Pues como todos los seres humanos, mm. que no nos damos cuenta y metemos la pata. ¿no? Pero yo no tengo la conciencia de haber hecho daño intencionadamente. Cuando a mí una persona me hace daño, consciente o inconscientemente, yo tengo una norma y es: la trato igual que a las víboras, a distancia. No las mato, pero las mantengo a distancia. Y cuando yo tengo conciencia de que alguien es negativo o que no me gusta o que se ha portado mal conmigo, etc., procuro no verlo nunca más, en la medida de mis posibilidades. Y lo cumplo, ¿eh? Vale, es lo que te iba a preguntar. ¿Eres coherente en eso? Sí. Si tú lo tienes claro, lo, lo intento. Hombre, puede haber excepciones, ¿no? Que de repente tú quieres no ver a una persona y el destino te la pone delante. Ahí me comporto pues eh, por instinto. Puedo saludarla, puedo hablar con ella pero si, si es posible yo me alejo de esa persona y no vuelvo a verla nunca más lo intento mira eso con... no significa tener odio no no claro no o sea yo creo que jamás he sentido odio por nadie nunca he podido estar disgustado con una persona o enfadado con una persona pero no no he experimentado nunca el odio de la misma manera que no sea ¿A qué sabe una ostra? ¿Por qué? No sabes a qué sabe. Porque una vez leí que las ostras tienen el culo pegado al cerebro. No hay nada como tener las ideas claras, ¿eh? De lo que uno no quiere. Bueno, esto también es una gran información para el público, para que se lo piensen. Bueno, eh... A lo largo de tu vida tienes la sensación de haber acumulado, ni más ni menos que un ser humano normal, estándar, pero tienes la sensación de haber acumulado muchos sinsabores emocionales con respecto, sobre todo hablo de las relaciones humanas, más que del sufrimiento de la humanidad, de los acontecimientos dolorosos que vemos en el exterior, pero lo que es en, a lo largo de tu historia personal, tienes una sensación de haber acumulado muchos sinsabores. Yo tengo enemigos pero siempre o casi siempre son enemigos en el, en el territorio profesional eh, en el tema ovni por ejemplo pues hay gente que está contra, contra mis libros o mis teorías, etcétera ¿no? o la forma de investigar y tal pero yo no tengo conciencia de tener enemigos a nivel personal salvo dos o tres. Bueno, forma parte de mi, de mi forma de ser, ¿no? Es decir, yo no soy una persona que vaya ganando enemigos en la vida. Los enemigos salen solos, como, lo, como los hongos o las setas. ¿eh? Quieras tú o no quieras. Mm. Y bueno, pues eh, tampoco me preocupa demasiado. No me preocupan ya ni mis enemigos. o oh, pero eso da mucha tranquilidad. Sí, ¿eh? bueno, yo. Escucho, leo lo que dicen, cómo me insultan, pero bueno, a los 10 minutos se me ha olvidado. No, no se me ha olvidado, mmm, sigo con mi vida. ¿no? Cuando alguien te dice te quiero, ¿te da corte? ¿Te da vergüenza? ¿Te da pudor? ¿Te, te encoges sí, un poco? Me da pudor, sí. ¿Sí? Sí. Me da pudor porque... Y, y, y bueno, mi esposa me lo, me lo dice ¿no? con mucha frecuencia. A veces me quedo mirándola y digo, ¿y será mío, pero bueno, de todas maneras esto que acabaré de decir es una forma de escaquearte. Sí, Al bueno, final que... no, no mirar de frente el te quiero que. Eso es consecuencia de la timidez. Yo soy Va. una persona extraordinariamente tímida. Desde, desde que era muy pequeño. No sé por qué, supongo que será mi contrato. ¿eh? Y esa timidez pues, me lleva a, a no mirar de frente a una mujer, a, a, a escaparme, a, si puedo no estar en un acto público, eh, si veo a una persona conocida al final de la calle, me doy la vuelta y me voy por otra acera. Pero no es por mala voluntad, sino por timidez. Por timidez. Fíjate que a lo largo de, de, del tiempo, en tus presentaciones de libros, tus entrevistas en televisión, actos, ¿cómo consigues disimular esa timidez? Porque luego a la hora de expresarte y de hablar, yo te he visto, incluso antes de conocerte personalmente, te he ido a ver a presentaciones y luego transmites mucha calma. Pues debe ser algún truco. ¿Algún truco que, yo, que ni conoces? Que yo no conozco, pero lo pasó muy mal. Entonces, es un poco entrenamiento. Es decir, tú sales a un sitio, a un escenario, a un plato de televisión a hablar de lo que sea y entonces tienes que hacer un enorme esfuerzo. Yo tengo que hacer un enorme esfuerzo interior, interior, respirar muy hondo para poder hablar, ¿no? Y de hecho... Y te voy a contar un secreto: las presentaciones de libros las tengo prohibidas por los médicos, porque me disparan los niveles de glucosa. Uh -huh. Y un día pues, te puedes quedar frito allí en, en una rueda de prensa. Yo esto ya hace tiempo que lo tienes advertido. Hace, hace tiempo, sí, hace tiempo. Pero a la editorial le da igual. Entonces tú estás jugando con la glucosa y con la timidez. Sí, estás con las dos mezcladas? Sí. Y lo haces como mejor puedes. Sí. Pero bueno, ya yo creo que no tiene solución. ¿Lees varios libros al mismo tiempo? No. No, generalmente leo uno, el que sea y si no me gusta lo dejo. No te obligas a terminarlo. Si yo en la página 20 no me engancha, normalmente lo dejo salvo que sea algún libro técnico que lo necesito pues para una investigación ¿no? eres intenso una vez que si te engancha eres intenso en la lectura es decir no lo dejas mucho sino que sueles acabarlo rápido lo suelo acabar rápido es decir un libro normalmente lo leo en una semana más o menos pero lamentablemente no tengo demasiado tiempo para leer literatura leo libros técnicos por el trabajo y por la investigación. ¿Y te apetecería más literatura? A veces sí. Bueno, Julio, Julio Verne tiene una obra inmensa, lo sabes. No, ha, ¿No has podido leer todos? ¿O sí? Los he leído todos. Todos, todos. Creo que son 72 o 73 libros. Y me propuse, cuando empecé a escribir, me propuse algo que lo he cumplido. Quiero escribir un libro más que Julio Verne. Y llevo 101. 67 publicados y treinta y tantos escritos. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien. <laughs> Superando al maestro, Julio Aver. En el número. El número, en el número. El número. Efectivamente. No se me olvide tres temas de investigación. Uno es en tu sección Historias Inventadas o No. Por cierto, ¿por qué se llama Historias Inventadas o No? Pues porque. <coughs> El secreto de esa sección de mi página web, historias inventadas, es yo no lo he dicho. Creo, creo recordar que no lo he dicho y no aparece en la página. O sí, bueno, ya no me acuerdo. Cada historia que aparece ahí puede ser verdadera o falsa. El lector es el que tiene que saber y discernir cuál es la auténtica y cuál es la falsa. Yo no lo digo. Son deberes para el lector, que se le ocurre. Sí, si puede, pues que investigue o que piense. La investigación, yo no me metí a investigar más, lo tengo que reconocer, pero hay una historia de las que cuentas que me ha fascinado, además por los dibujos que aparecen, que es el, el lado Vostok de la Antártida, lo que se descubre en el 2012. Eso es auténtico. Bueno, yo hice hace poco un programa eh, buceando en tu página para que la gente vea en qué consiste la página. Y el resultado final de esa investigación, el dibujo final, yo no lo muestro. Le digo a la gente: meteros y miradlo porque la Baja a mí me fascinó. ¿Eso se ha quedado ahí en secreto? Eso es uno de los secretos de los rusos. Que y, tienen muchos. Que tienen muchos. Uno de ellos. Es decir, los rusos estaban haciendo esa perforación en la Antártida. <coughs> Llegaron a un lago subterráneo, cubierto, claro. Y descubrieron algo. Pues hay que meterse en la página a buscar qué es ese algo. Pero es algo fascinante, e increíble, de verdad, increíble. Y luego un tema que yo no recuerdo en las anteriores entrevistas haberte preguntado. El Triángulo de las Bermudas. ¿Tienes algo pendiente por investigar con respecto al Triángulo de las Bermudas? ¿Es, es a lo mejor una investigación pendiente? ¿Un libro que a lo mejor habrías hecho en algún momento? ¿Te, te llama mucho la atención ese tema? Sí, me llamó mucho la atención al principio. ¿Al en principio? los años 70, cuando yo empecé en el 72 con todas estas investigaciones, pues me llamó mucho la atención. Eh, hablé en repetidas ocasiones con un gran investigador, Charles Berlich, uh -huh. que hizo uno, por lo menos su libro o dos sobre ese tema. Pero lo dejé ahí, porque ya había sido investigado. ¿eh? Y entonces no le presté más atención, salvo cuando me he encontrado con pilotos o con navegantes que les ha pasado algo parecido. Entonces sí, hablo con ellos, me informan, me lo. Pero no he publicado nunca nada. Rayo Negro, ¿alguna novedad? Si, pues. Y si no, no digas nada. <laughs> prefiero que sea una sorpresa. Vale. Pero hay sorpresa. Hay sorpresa. Con eso me vale. Esta es la gran exclusiva, hay sorpresa. Mira quiero comentarte muy rápido cosas muy interesantes de, de la gente estos últimos días y de las otras entrevistas bueno mira hay varias personas que han preguntado qué pasó con el micrófono que colocó Jason en la última cena si tú sabes algo bueno que yo sepa que yo sepa, no recuerdo bien ahora porque han pasado 40 años desde que se publicó el caballo 1 pero creo recordar que fue el, una de las causas por las que ellos regresaron y e hicieron el segundo salto. A me suena que es así, efectivamente. Sí. Una de las causas. Por lo tanto, claro que no podían, porque hay personas que han comentado, oye, ¿cómo pueden dejarse eso ahí? No, es que no quieren dejarse nada. Bueno, entra dentro de lo lógico, ¿no? Es decir, tú en un viaje de esa naturaleza puedes cometer muchos errores. Y por supuesto, en el caso del micrófono, que creo recordar que estaba pegado a un farol de hierro uh -huh. que estaba allí en la, en la cena, ¿no? en la mesa. Eh, lo que no recuerdo ahora mismo es, no lo pongo de pie porque son 7.000 páginas <laughs> el caballo de Troya. Una barbaridad de no me puedo acordar de todo. Lo que no sé si lo recuperaron, no me acuerdo. Bueno, pues eso también deberes para los, los, los televidentes y los lectores de caballo de Troya. Y que cada uno llega a su conclusión. Mira, eh, hay gente que ha comentado, eh, igual que con los caballos de Troya, es innumerable la gente que dice que en un momento dado de su vida aparece el caballo de Troya, y justo en el momento adecuado, les hace sentirse mejor, o les de repente, un momento muy difícil de su vida, les tranquiliza, les suaviza, les libera, o les hace ver la vida de otra manera había habido varias personas que han dicho que estaban pensando en ti y de repente aparece la notificación de YouTube con la primera entrevista. Entonces lo, lo cuentan porque les llama mucho la atención. Se estaban acordando de ti, algunos comentan, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo habrá una entrevista nueva de JJ Benítez? Es que me apetece un montón, tengo ilusión y de repente al rato aparece en su móvil notificación de YouTube. Me recordaba un poco a lo de los caballos de Troya, ¿no? Como a veces los hilos sutiles se mueven y la, y la gente pues le llama muchísima atención. Esto te lo digo como algo informativo. Luego, gente que la anécdota que cuentas con Fernando Jiménez del Oso del Bingo, se han descojonado. O sea, les ha encantado sí. que contases la anécdota. Sí, me pasó en Bilbao, no me acuerdo el año, estábamos eh, haciendo algo y Fernando llegó a, a Bilbao y a él le gustaba mucho el Bingo. Y bueno, pues fuimos a un bingo que había allí en la ciudad por la noche, pues para distraernos un rato. Y me acuerdo que él llevaba cuatro cartones, yo llevaba uno y, y Blanca, mi mujer, llevaba otro. Entonces estaban allí con, cantando, tal, tal, y yo con gran dificultad llevaba el mío. Y de repente, línea. Y entonces me quedo así asombrado. Fernando había leído en mi cartón, llevaba cuatro, había leído en mi cartón la línea. Y al cabo de un rato volvió a repetir y cantó bingo en mi cartón. Aquí hay dos posibilidades. No, que llevaba los suyos y, y en este caso el mío que estaba al lado. Me molestó muchísimo, porque para una vez que gano un bingo, lo canta él. Pero bueno, tenía la capacidad de llevar cinco cartones al mismo tiempo. Sí, sí, los suyos y el mío. ¿Y por, y por qué miraría también el tuyo? ¿No se fiaba de ti o qué? No, no lo sé. <laughs> y además, para colmo las 12.000 pesetas que gané, las, las eh, gastamos en el bingo todo. <laughs> bueno, era una época de estar fumando en el bingo y con algún cubata también, sí, ¿no? Sí, si no, sí. no era un bingo. Sí, no, Fernando Jiménez del Oso. Eh, le encantaba el juego, el bingo y, y fumar. Bueno, fumaba. Habrá tenido un problema allí en los mundos más, claro. Porque Pero, allí no se fuma. Bueno, se lo habrán compensado como cuando hablamos de que la información son mil orgasmos. Claro. Pues me imagino que habrá algo que le compense con el tabaco. Claro. Bueno, qué grande Fernando, ¿eh? Sí. ¿Te, te acuerdas mucho de él. Me acuerdo muchísimo de él. Me acuerdo muchísimo. Yo tuve un sueño una vez con él. Ya había muerto. Y recuerdo que yo iba por una carretera no sé dónde, solitaria, y veo a Fernando Jiménez del Oso en la cuneta a mi izquierda, allí, de pie, esperándome. Y me acerco y me echó una bronca que por qué había dejado de investigar las piedras grabadas de Ica. Y luego empecé a pensar y dije, pues tiene toda la razón, porque yo escribí un libro. Seguí investigando un poco, pero llegó un momento en que lo, lo paré. Y me echó una bronca. Y después de ese sueño y de la bronca que te echó, ¿tuviste el impulso de volver sí, a tocar el tema? Sí, sí. Porque en planeta encantado lo tocas. Sí, lo retomé de nuevo y hice lo que pude. ¿no? Pero fue curioso, ¿no? porque fue un sueño muy real. Fue oh, nítido, real, muy nítido, en una carretera perdida, no sé dónde, y el tío esperándome en la cuneta. Fue como un hermano para ti entonces. Sí, fue más que un hermano. Ma eh, me ayudó muchísimo, yo tuve un problema con una de mis hijas y el hombre me abrió las puertas de una clínica. De Madrid, muy importante, eh, eran amigos con el médico y el tipo, vamos, eh, se volcó. Lo hizo todo y me ayudó muchísimo. Era una persona extraordinariamente generosa. Lo que pasa es que era un gran tímido. ¿También? Sí, y él se refugiaba en esas ojeras que tenía y, y en, un, en ese semblante serio, siempre, sí, casi sí. siempre serio. La gente no tiene conciencia de, de Fernando Jiménez lo sonriéndose. No. Y yo sí, yo sí lo he visto reírse mucho. Entonces era una persona muy generosa, eh, muy cordial, sabía escuchar, que es muy difícil. Y, y bueno, eh, era un, tenía una mente muy abierta. Desde luego marcó una época. Sí, fue un rompehielos. T Totalmente. Porque en la televisión, cuando nadie hablaba de estos temas, él inauguró varios programas. ¿no? Hombre, ¿Quién, vamos, a partir de mi generación, bueno y algo más jóvenes también, pero quién no ha crecido con la puerta del misterio? Mm. Y su voz, esa voz tan potente, tan especial, tan de radio, sí. que te cautivaba. Y tenía una capacidad asombrosa para escribir los guiones. Es, es más, ni los escribía. Yo me acuerdo en una gira que hicimos, unas investigaciones por América, unos programas que hizo él ahí en América, que yo me desesperaba porque al día siguiente teníamos que grabar no sé qué y no había hecho el guión. Entonces llegaba, se ponía delante de la cámara, pum, 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 y soltaba lo que tenía que decir, pero impecable. ¿No hacía falta repetir? No, no, lo clavaba. Pero además yo decía, bueno, ¿y este señor que no ha escrito nada previamente, cómo es posible que tenga esa capacidad? Madre mía, <coughs> era un monstruo. Yo le admiro muchísimo a Fernando Jiménez del Oso, muchísimo. Por cierto, recomiendo al público eh, En Busca del Misterio, que está en YouTube, se puede ver sí. abiertamente la serie En Busca del Misterio, aparte de Planeta Encantado. Cuando hiciste Planeta Encantado, cuando yo empecé a ver los programas, fíjate la de años que faltaban para conocerte en persona, pero yo en las presentaciones que haces de los distintos bloques en cada programa, yo me lo preguntaba de ti también. Decía, ¿tendrá que repetir cada presentación o cada comentario que hace? O lo clava a la primera. no, no. Yo Porque era... lo haces con mucha aplomo Yo era muy torpe. <laughs> sí. Soy muy torpe, sí. Yo me lo escribía previamente de los que tengo que decir esto, man, man, man. y luego llegaba, me ponía delante de la cámara y me equivocaba ¿Sí? cada dos por tres, y la corte la otra. Vez. <risa> <risa> Hablando de eso, <laughs> me acuerdo de Fernando Jiménez del Oso en la isla de Pascua. Teníamos, él tenía que hacer una presentación eh, con los moáis detrás, y a, había un viento espantoso. Bueno, pues no permitió que se hiciera la presentación, hasta que no le pegaron los cuatro pelos que tenía con pegamento y allí los tienes a todos esperando allí el, el, el productor, el ayudante del cámara, el otro con unas pinzas pegándole el... tenía cuatro pelos <risa> <risa> los pelos. Estuvieron media hora. Mira, en la primera. Era, era muy eh, presumido. ¿Y tú? ¿Eres coqueto? Resumido, yo creo que lo era. Ahora me da igual. Ahora voy con las zapatillas de andar por casa o, o no me cambio de, de, de lo que sea. ¿no? Me da igual. Inma es la que me riñe. ¿no? Así debe ser. Sí, <laughs> yo no le hago caso. <laughs> Pero mira, esto es así. Esto es estándar. Básicamente es así. Las mujeres nos ponen en nuestro sitio con un montón de temas. Y el tema ese también. El cuidarnos un poco. Cámaras. Cuando estás delante de una cámara, por ejemplo, en esos momentos, aparte de que te equivocas, pero te ponías nervioso, sentías nervios internamente ante una cámara, aunque no sea un directo. Un minuto antes, sí. Sí. Cinco minutos, diez minutos antes, sí. La noche anterior, sí. <laughs> ¿Sí? hasta que me pongo delante de la cámara y no sé qué ocurre, que entonces consigo mm, tranquilizarme y hablar con calma como normalmente estamos hablando ahora tú y yo. ¿no? Pero previamente sí lo paso mal, sí. y le doy vueltas y vueltas y lo diré bien o no, esta palabra ¿Sí? sobra, esta no sobra. Sí. ¿Y en un plato de televisión? Ahí es diferente, porque en un plato de televisión lo que haces es responder a las preguntas. Y eso es más fácil para ya. mí, en general. Te, te ha pasado a lo largo de tu trayectoria en multitud de entrevistas, tanto de radio como de televisión, que tú has percibido claramente, creo que esto ya lo hablamos en su momento, pero me parece muy interesante, tú percibes como el, o bien la persona que te está preguntando te quiere acorralar, o te quiere llevar a un callejón sin salida, o te quiere poner en evidencia, o incluso, como me has contado alguna vez, es que no tiene ni idea de tu trayectoria o de tu trabajo. Es sí, como, suele pasar. ¿cómo, sí. ¿Cómo sobrellevas ese rato? Pues mira, ahí normalmente, normalmente, puede que alguna vez le dé una patada al banco, pero normalmente lo que hago es intentar ayudarle. ¿Cómo? Lanzando pistas. Cuando yo me doy cuenta de que el, el, el periodista o la periodista no se han leído el libro, no tiene ni idea de lo que me están preguntando, lo que hago es soltarle alguna pista para que enganche, ¿no? Y si se pone muy violento, pues utilizo el sentido del humor. Es un poco como diría chiquito, hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas, o por la gloria de mi madre. <laughs> de eso ya hablaremos. <laughs> Qué bueno. Bueno, eh, bueno y contaste en la primera o la segunda entrevista, eh, hablaste de una información de un oficial de la Armada, que te dio un oficial de la Armada, con el tema, creo que OVNI. Sí. Y hay algunas personas que preguntan si tienes más información que pudieses aportar, o eso se ha quedado con lo que contaste en su momento. Ese caso concreto, hace ya muchos años, eh, te estoy hablando de. 40 años. Y además voy a decir el nombre. Se llama Manuel Audige. Audige Maldonado. Era capitán de submarinos. Y en aquella época ya éramos amigos. Él estaba interesado por el tema OVNI ¿Mm? y me llamó un día y me dijo, "Juanjo, te voy a dar una información. No no des mi nombre en aquella época." Y yo lo publiqué sin dar nombres. Dos submarinos españoles habían tenido sendos encuentros con ovnis en el Mediterráneo. ¿eh? Uno era el Tonina y el otro era el Delfín. Lo, lo desagradable de la historia es que cuando yo publiqué esto en la prensa, se armó un gran revuelo en la Armada Española. Y este hombre... Manuel Audi, que era un tipo, es un tipo muy honrado, muy honrado, muy leal, se presentó al capitán general en Cartagena y dijo: He sido yo. Y lo arrestaron. Y él, bueno, sí, en vuestra relación siguió igual sí, de, de buena, sí, por supuesto. ¿Y él ha seguido interesado por este tema a título sí, personal? Sí sí. sí, sí, sí. Hablé con él hace una semana más o menos. Y lo vi en Cartagena hace unos meses, ¿no? ya está retirado, pero él sigue interesado, por supuesto. ¿Tendrá buena biblioteca ufológica entonces? Me imagino? Creo que sí. sí. Yo estuve en su casa un par de veces y, y, te, y tenía mucho conocimiento del tema, mucho. Y me dijo alguna vez, hace muchos años, me dijo, mira, quien más sabe del tema OVNI en España no es la Fuerza Aérea Española, es la Armada lo que pasa es que son muy discretos. crees que en estados unidos puede ser también así? sí. puede ser no. es es es. mira, la armada siempre ha sido un cuerpo en, en, el, en los ejércitos que se distingue por su prudencia. más que otros, los demás mucho más, mucho sí. más. son pr muy prudentes. ¿Y por qué crees que tienen esa extrema prudencia? Con respecto, a que los militares en sí ya son prudentes. No voy a decir que son más inteligentes que los otros cuerpos de los ejércitos, pero por ahí va la cosa. A ver si va a tener que ver esto con su contacto con la mar. Pues seguramente porque <laughs> tienen esa mucha energía. más información que la Fuerza Aérea ¿eh? o que la Guardia Civil. Fíjate, me llama la atención porque se supone que la Fuerza Aérea es la que tiene más contacto con eso. Tienen contacto, pero quien más contactos tiene es la Armada. Siempre, en todas partes. Joder, ¡Qué interesante! Sí. Interesante matiz, aparte de esa sí. extremada prudencia con respecto a, los, a otros cuerpos. Sí, normalmente no se les escucha, o no se les eh, oye hablar del tema OVNI, por ejemplo, es muy difícil, muy raro. Mm -hmm. ¡Qué interesante! ¡Interesante! Ya que hablamos de la mar, eh, hago una parte con respecto a los comentarios. ¿Hay algún lugar del planeta donde, al zambullirte en la mar, te has sentido especial? Bueno, lugar o momento de tu vida donde te has sentido especialmente envuelto por ella. Barbate. Ya está. Por la gloria de mi madre. Por la gloria de mi santa madre. Sí, Barbate para mí es un lugar especial eh, donde yo cuando era, creo que te lo conté cuando era muy pequeño muy niño mi padre Joselito me presentó a la mar, ¿no? Y nos enamoramos hasta hoy. Por es un amor irrompible. Sí. No y malo sabe. Lo tiene que aceptar. Sí. Si no nos divorciamos. <laughs> Has probado muchos mares a lo largo del globo terráqueo. Sí, me he bañado en muchísimas, en muchísimos lugares, en el Caribe, en el Pacífico, en el Índico, en muchos sitios. ¿sí? ¿Te has encontrado con algún tiburón? No, digo tiburón de verdad, no un tiburón humano. No, sí, me, me encontré en la República Dominicana, pero bueno, eran tiburones que estaban. <laughs> estaban drogados de buen rollo entonces de buen rollo, sí. nos tiramos a una piscina y había tres o cuatro tiburones en el fondo y nadamos por encima de ellos no siempre con precaución porque nunca sabes pero con miedo alguna vez has pasado miedo buceando o nadando sí he pasado miedo y he pasado miedo sin tener ninguna razón para tenerlo yo me acuerdo que me he tirado al agua en un sitio donde había 40 o 50 metros de profundidad y esa sensación de no saber lo que hay abajo. Uf, sí, sí lo he sentido. Que luego empiezas a reflexionar y dices, bueno, qué tontería, ¿no? Seguramente no había nada. Pero en esos momentos, nadando ahí con 50 metros abajo, me, me ha pasado. Me hablas de bucear. Pero, por ejemplo, nadando alejándote de la costa o de la orilla, nadando, no buceando, ¿has sentido miedo también? ¿O eres atrevido para ir nadando? No, ahí no he sentido miedo. Nadando, ¿eh? O sea, nadando hacia afuera. ¿Y solo? Solo, sí, sí. Mira, yo me acuerdo en Barbate, yo empecé a salir con. No, empecé a salir, me gustaba una chica. Yo tenía 15 años. Pero esa chica no me hacía ni caso. Y entonces, no sé por qué, yo me tiraba al agua solo y me ponía a nadar, a nadar, a nadar hasta donde podía, ¿no? Un poco como, como respuesta a esa negativa ¿no? de la chica. ¿no? Uh -huh. Es un poco absurdo, ¿no? Pero, Pero bueno, era tu forma de, de, sí. de canalizar el cabreo, bueno, la decepción, más bien, ¿no? Pero ¿lo hacías delante de ella o tú solo? No, solo, solo. Solo. Y pensando en eso, ¿no? pensando sí, en no me sí. hace caso, no soy correspondido, fíjate qué curioso. Sí, nada me, pareció una incos... Luego me pareció una inconsciencia, porque irte hasta una milla de, de agua, pues eh, tiene sus peligros. ¿no? Bueno, un macho alfa cuando no es correspondido hace lo que sea. <laughs> y cosas peores. cosas <laughs> peores. Y cosas peores. Y, y esas no te las voy a contar. <laughs> o te las contaré en la próxima. Sí, sí, va a haber quinta entrevista, no os preocupéis. <laughs> Recuérdame que te cuente algún día lo que pasó en un hotel en el puerto de Santa María que se llama se llamaba El Caballo Blanco. Me la voy a apuntar a la misma. <laughs> bueno, esto queda grabado. ¿El Caballo Blanco? Vale. Por cierto, me interesa dibujos animados de tu infancia que te hayan marcado? Yo ve, oía mucho la radio. No, no veía la televisión, porque no teníamos. No teníais. Pero la radio entonces te marcó desde la muy radio, pequeñito. Yo salía del colegio a las 5 o las 6 de la tarde, llegaba a, a mi casa, al cuartel de la Guardia Civil en Pamplona, en la avenida Galicia. Mi padre, no mi, ma, no mi supuesta madre, mi padre me tenía preparado un bocadillo de de ese chocolate Manterola durísimo, mm. y me subía a una silla, no sé por qué, habían puesto la radio a dos metros de altura, esas radios viejas, antiguas, y sintonizaba yo, sintonizaba la radio y oía Superman, y me imaginaba Superman volando, Hostia, ¿qué todos los días, con mi chocolate Manterola, escuchando el silbido de Superman. Luego, cuando apareció la película, ¿fuiste corriendo sí, a verla? Claro, claro. claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí. ¿Te gustó? Me, me encantó, sí. Pero yo en la imaginación veía a Superman de otra manera. ¿Sí? Sí. ¿Pero te decepcionó cuando viste la película? No, no. ¿O no, era no. distinto? Era tú? diferente, sí. Me encantó. No, y la suelo ver. Y fíjate, aquel señor que hacía el protagonista de Superman acabó en una silla de ruedas. Christopher Rip. Christopher Reed. y, y yo Haciendo de... hípica, haciendo hípica. Sí. Y yo dije, fíjate el contrato de este señor. Sí. Que ha sido Superman. Y ha terminado de la manera más increíble, ¿no? Sí, además en su momento fue una persona muy alabada por, por el público y los medios, porque cuando él entró en esa situación tan dura tuvo una capacidad de lucha y de seguir para adelante con un optimismo cuando él daba alguna entrevista que bueno, de alguna forma siguió siendo Superman de otra manera, pero yo lo recuerdo perfectamente me impactó mucho. Me impactó mucho que este actor se quedase, además, se quedó muy mal. Así que cuando él se fue a los Mundos más yo fíjate sin conocerle de nada, ¿no? Pero, pero es de esas veces que a alguien que le pasa eso cuando se va a los mundos lo que sentís una liberación por él. Claro. Porque, ojo, qué atrapamiento está en esa situación como estaba él. Que tenía hasta un tubo aquí para respirar, me acuerdo perfectamente. Y yo lo pensaba, decía, parece mentira, increíble este hombre haciendo Superman. Esa es una experiencia extrema. Extrema, extrema. Hay algunos comentarios eh, de algunas personas. Claro, el otro día ya hablamos del mundo experimental, hablamos de los contratos, pero hay gente que aún así sigue comentando que cómo cuesta asumir experiencias especialmente extremas. Todos conocemos alguna experiencia extrema y cuidado, porque yo creo que nosotros con nuestra capacidad cerebral no podemos ni aproximarnos siquiera a las ventajas que puede tener ese tipo de experiencias. Cuando pasemos al otro lado es cuando entenderemos qué ventajas tenía el vivir como, como este hombre, ¿no? como Superman ¿no? o, o un ciego o un, no. eh, una persona ciega de nacimiento. O no sé, lo que sea, ¿no? Hay mil formas extremas. Oh, hay muchísimas maneras. O, o un Down, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo en, en el Caballo de Troya 9, creo recordar, eh, uno de los discípulos, Mateo Levi, tenía un hijo con un síndrome de Down. Mm. Y entonces el Mateo le plantea a Jesús de Nazaret que, bueno, qué belleza hay en eso, ¿no? Y entonces el maestro le explica que ese muchacho, ese niño con síndrome de Down, era un héroe. Estaba encarcelado en sí mismo, como los paralíticos cerebrales, por ejemplo. ¿no? Están encarcelados dentro de sí mismo, que debe ser la peor cárcel. Entonces es una experiencia increíble, Estrema, ¿no? extrema. extrema. Sí. Pero lo que dices tú, si por lo menos nos queda... Vamos, quien lo sienta así, ¿no? Queda el, vale, ya sabré, ya entenderé, ya comprenderé. Eso está claro. Mira, hay una persona, Humberto, que comenta lo siguiente. Cuando hablabas el otro día en la otra entrevista del no tiempo, y hablábamos de, de ese, digamos, ese tiempo, entre comillas, circular, donde todo ocurre al mismo tiempo, y él plantea, plantea eh, yo lo voy a resumir, pero él lo que plantea es: imaginemos que estamos organizando una experiencia en este mundo experimental y entonces él decía que es como si tienes plataformas distintas de televisión entonces en esta plataforma tengo la experiencia de la segunda guerra mundial aquí tengo la experiencia de la época romana en judea aquí tengo la experiencia pues eso data puerca aquí tengo la experiencia de cuando de un astronauta en la época ya en donde el hombre empieza a llegar es decir infinitas experiencias y en ese no tiempo yo, yo le di al botón de la que he pactado elegir, o yo me pienso cualquier cual quiero experimentar, con lo cual le hablaba que es un poco una idea así, ¿no? Tienes todas las posibilidades al mismo tiempo, en un, como en un presente continuo. Eso es el paraíso. Eso es el paraíso. El paraíso, no el terrenal, no, sino no, el no. paraíso al que llegaremos algún día, ¿no? Al final, donde todas las posibilidades imaginadas, imaginables, que están presentes, y es no, el no-tiempo, claro. Pues me, a mí me gustó como lo planteó y, mm. y conectaba un poco con lo que hablábamos el otro día de, de que todo pasa al mismo tiempo, porque yo a veces he pensado, vale, yo, yo, tam, yo también siento que no existe la reencarnación, y además me ha producido mucho rechazo desde siempre, quizás unido al a la incomodidad de estar aquí, entonces la incomodidad de estar aquí me ha llevado siempre a decir, ¿y encima tengo que venir más veces?, con lo cual me ha producido rechazo. Y siempre he pensado, vale, yo he venido aquí, estoy incómodo, pero menos mal que estoy en esta época donde hay una serie de comodidades, porque te pones a pensar en otras épocas y ojo, difíciles también, incómodas en lo material, ¿no? Pero fíjate, en ese otro lugar, en ese no tiempo, uno puede elegir cualquiera. O estar en todos los sitios a la vez, que es una de las características de los... <coughs> De los mundos más para empezar, y luego el paraíso y luego las zonas increadas. Ahora no lo podemos entender. ¿Yo cómo puedo estar en tres sitios a la vez? Es imposible. Claro, aquí sí. Pero allí sí. Por eso no hay palabras para definir. No, es imposible. En los Oye. mundos, Matt. Ya, Bueno, ya la, el concepto zonas creadas me parece fascinante. Vale, vamos a. Hay una persona que me pregunta de cómo te conocí yo a ti. <laughs> Entonces, yo lo voy a contar porque respondiendo a su interés. Lo he hablado contigo en algún momento y quizás a mucha gente le resuene. Yo en el año 79, mi madre me pregunta, ¿quieres hacer la comunión? Y yo le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque no creo en la religión, pero sí creo en la figura de Jesús de Nazaret. Y yo me quedé tan pancho. Yo todavía hoy en día no entiendo cómo di esa respuesta. Además, en mi casa no había ningún tipo de condicionamiento ni a favor ni en contra. De hecho, mis hermanas hicieron la comunión y en aquella época la hacía todo el mundo. Me quedé tan tranquilo. Renuncié a ese día de protagonismo y de regalos. Y todavía hoy en día digo, ¿cómo tuve esa claridad? Porque luego para otras cosas no la he tenido, ni mucho menos. Cinco años después aparece el caballo de Troya, en el año 84. Poco después cae en mis manos el caballo de Troya. Y entonces es cuando yo enlazo. Cuando yo dije que no quería hacer la comunión, pero sí que me resonaba Jesús con el caballo de Troya, es cuando conecto con esa figura. Bien. Y a ti te veo en un programa que había en televisión española llamado Fin de siglo, que lo presentaba Pablo Lizcano. Bueno, pues te veo a ti, aunque tú no te acuerdas, pero apareces en ese programa, entre el 85 y el 87, yo tenía entre 15 y 17 años, y me ocurrió algo que le habrá ocurrido a todo el mundo alguna vez en su vida, y es esa extraña familiaridad con la persona a la que nunca has visto. Yo antes te vi a ti y yo decía, es que le conozco, es que le conozco, ¿por qué me es familiar este hombre que no le he visto nunca? Y bueno, pues seguimos, 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 fue pasando el tiempo. Y llegó aquel momento en el que yo hice amistad con el capitán Santiago, con sus casos ovni del año 67, y, y fue cuando te escribí. Escribí a Juanjo hablándole de un amigo mío militar retirado que tuvo una experiencia ovni y tuvo también conocimiento de experiencias de ovnis de compañeros militares. Y fue cuando pues él, con su curiosidad innata, pues nos encontramos un día, le presenté a Santiago y ahí empezamos, empezó pues, la colaboración y la amistad. Esa es la historia. Muy bien, esa, además de esa historia, me acuerdo, en San Javier, en Murcia, Total. que no está publicada, está escrita en un libro que no ha salido todavía, que es Están aquí. Eso es. Esta historia del capitán Santiago, se hizo una investigación oficial sobre los sucesos en, la, en San Javier, en Murcia, pero él, su experiencia personal, no la contó, con lo cual él no fue interrogado y él no aparece en los documentos oficiales. Es interesantísima la historia. O sea, que esto está preparado, no están aquí. Sí, eh, no sé cuándo lo publicarán. El año que viene, este año, perdón, en noviembre sale La Pareja, que son ese descubrimiento fascinante en México de las miles de piedras grabadas donde aparecen naves no humanas, seres no humanos, tus primos, con, con, con indígenas. Y luego creo que al año siguiente aparecerá un libro que se llama Luz de Tusteno, que son 10.101 pensamientos sobre diferentes temas. Creo que puede ser un libro de especial utilidad en los tiempos que corren. Los dos están bueno, están aquí eh, prácticamente aseguras y, que sale este año. No, y están aquí saldrían el 26, supongo. Vale, 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 vale. La verdad es que eh, ojalá publicases 7-8 al año para adelantar trabajo. La editorial no quiere. Bueno, pues aquí le pedimos a Planeta que podía publicar más de uno al año. Bueno, Salinas TV y Geopolítica Cuántica ah, presionan sí. a la editorial, a ver si nos hacen caso. Bueno, eh, vamos a ir acabando. Mira, hay una cosa que tiene que ver con las guerras de llave. No me voy a entretener con el libro, hablamos el otro día bastante. Pero solamente un dato, nada más. Este dato, por pues si hay gente que no lo ha leído todavía... Pero él en el libro, simplemente estudiando el Antiguo Testamento, había pueblos, pueblos ya instalados en lo que se ha llamado luego la tierra prometida para el pueblo judío. Y solo quiero nombrarlos: cananeos, amorreos, geteos, pereceos, hebeos, jebuseos, filisteos, arameos, zucitas esto y titas. Mo y, moabitas. y moabitas. Y esto sale del propio Antiguo Testamento. No te sí. lo estás inventando tú. No, no, no. Eso está y se repite varias veces, tanto en las, en las batallas que tienen y en las, en las conquistas de esas ciudades, como cuando matan a 50.000 en Jericó, etcétera Vale, eh, ha preguntado alguien por la Cábala, tu relación con la Cábala, en qué momento conoces la Cábala ¿Y, y, y cuál es el origen de la Cábala, por cierto, porque aparentemente, bueno, todos creemos que es un origen hebreo, de la cultura hebrea. Hay diferentes opiniones, hipótesis. ¿no? Para mí la que más me convence es la que dice que Moisés es adiestrado en la Cábala cuando acude en diferentes ocasiones al Sinaí y establece contacto con ese equipo de astronautas con el que, del que hablábamos. A mí me parece muy interesante y muy posible. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el Pentateuco, está lleno de mensajes cifrados, que solamente los podían construir esa civilización o civilizaciones no humanas, no Moisés. Moisés no podía saber los acontecimientos sí. que se iban a producir en el futuro. Entonces, yo tengo contacto con la Cábala a partir de, de, de una amistad que tengo con un médico en Bilbao, Manuel Arrazábal ya murió. Este hombre era un maestro de Cábala. Entonces yo tuve muchas conversaciones con él, le preguntaba mucho y él iba adiestrándome, preparándome, enseñándome. ¿no? Y ahí empecé un poco a profundizar. No, no tengo mucha idea de la Cábala, pero sí empecé a profundizar. Y me di cuenta que es una, es una puerta absolutamente maravillosa de cristal que te lleva a 77 puertas más. Fíjate, es curioso porque es como, como que el equipo da una de y de otra arena, porque al mismo tiempo que hay manipulaciones, eh, comportamientos de Yahvé y actitudes de Yahvé que, que nos dejan a todos helados, que no tienen nada que ver con un padre azul, con el padre azul, pero al mismo tiempo, pues por ejemplo, insertan esa maestría, que es buena, porque da, da conocimiento, es curiosa la contradicción. Sí. Es que, a ver, ese equipo era muy contradictorio. Es decir, no les importaba asesinar a 50.000 personas y luego proporcionar un mensaje de esperanza, un mensaje luminoso. No lo entiendo. Cuesta entenderlo. Eh, estamos empezando a intentar entender todo este tinglado. Porque en otro punto, eh, tú hablabas exactamente de... Que algún día en el futuro ellos, como que sabrían que se iba a desvelar la verdad del Antiguo Testamento, la parte de manipulación del Antiguo Testamento. Tontos no son. Ellos pueden ver el futuro. Claro. Y seguramente llegará un día, no sé cuándo, que se descubrirá lo que tú estás diciendo y diciendo muy bien: el secreto de la Biblia. Que está por desvelar y que a lo mejor estamos apuntando en la dirección correcta. Eran civilizaciones no humanas, próximas a la divinidad, no comprensibles por nosotros, para nosotros, con un objetivo básico o fundamental. En toda esa amalgama de situaciones, de apariciones, bueno, y lo podemos trasladar al campo de la ufología a lo largo de todos los tiempos. Puede haber, o sea, puede haber la parte física de naves, de seres como nosotros, físicos con mayor evolución, etcétera, y luego usan también, aparte de tecnologías, por, puede haber tecnologías holográficas, por ejemplo, pero seres de otras dimensiones, también, claro, y, y entidades de toda índole, Ay, de toda índole. Es que no sabemos absolutamente nada. Las descripciones que hay de estos seres o de sus naves están ahí en, la, en el Antiguo Testamento, pero no hay más detalles. Y yo te lo he comentado alguna vez, yo creo que ya Yahvé ese equipo lo hizo muy bien en el sentido de, no, de prohibir las reproducciones eh, escultóricas o pictóricas. ¿Por qué? Pues porque no solamente para evitar la idolatría del pueblo, sino para evitar representaciones fidedignas de esos seres. Imagínate que el pueblo judío no, no les prohíben que pinten o que esculpan y aparece ya ve con dos cabezas. Pues te lanzas un corner y te mete gol seguro, con una cabeza con otra. <laughs> Fíjate que en Tassili, por ejemplo. Lo que me asombra es que en la Biblia no aparezca el anís del mono. <laughs> Ese es un fallo garrafal. Vale, vamos a ver, espera un momento. <laughs> Supuesto fallo. Que yo recuerde, en la Biblia no aparece. Vale, pero, pero vamos a ver, tú consideras que es un fallo que Anís del Mono no salga en la Biblia. Claro. Pero a lo mejor no es un fallo, tiene un motivo. A lo mejor en Anís del Mono. Ah, bueno, sí, que haya un motivo trascendental. Claro, el destino de Anís del Mono no era aquel contexto histórico, era este. Vamos a ver, es que esto es una maravilla, de verdad. Tenéis que entender que esto es una obra de arte. O sea, hay más motivos para que esto aparezca en las cuatro entrevistas, pero ya dije el otro día que lo tenéis que investigar. Pero es una obra de arte. Hombre, claro. Vale, pues Aní del Mono, Antiguo Testamento, tenemos que investigar por qué no aparece en el Antiguo Testamento. Pero no aparece en ningún lugar de la historia tampoco, en ningún escrito sagrado. Que yo sepa, no. En el Nuevo Testamento no aparece. No. Pero tampoco aparece en la cultura budista e hinduista, no hay no. ningún. Ni en los pieles rojas. Los hoppies tampoco. En los hoppies tampoco. Mayas, incas tampoco. Tampoco. Bueno, escucha. Bueno, que yo sé ¿En las pistas de Nazca no hay una especie de mono? Sí. <laughs> hay un mono. Cuidado. Sí, señor. No, ¿no hemos tirado por ahí. Pero no está embotellado. Ya, eso es verdad. es verdad. Quizás en el futuro se embotellará. Vale, pues tenemos que tirar de este hilo, ¿eh? de esta <laughs> Otra exclusiva mundial. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos aquí 1.200 personas en el plató y están encantadas ahora mismo. Bueno, ya para finalizar, hemos hablado Juanjo y yo últimamente de dos libros que quiero recomendaros. Uno es del autor Anton Parks, ¿vale? que es francés, este hombre desde pequeño empezó a tener visiones con respecto al tema sumerio, los dioses sumerios, toda esa cultura, y se ha dedicado durante décadas a investigar arqueología, astronomía, mitologías, etc. Y hay un libro, Crónicas de Girku, tomo cero, el libro de Nurea, que es el único que está traducido al castellano, tiene más de la saga. Os lo recomiendo porque vais a encontrar un montón de claves de las que tú tocas en las guerras de llave. Interesantísimo. Y luego el otro libro que recomiendo, La Gran Pirámide, Clave Secreta de la Atlántida, de Miquel Pérez Sánchez Pla. Ya hablaremos, un arquitecto barcelonés que acaba de hacer, bueno, está inmerso en una gran investigación, pero parte de ella ya está publicada en este libro. Bueno, yo creo que, que ha estado muy bien muy esta bien. saga de cuatro entrevistas, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal te has sentido? Pues bien, muy tranquilo, a gusto. Po pocos nervios, ¿no? Sí, ninguno. <laughs> ninguno, ninguno. Bueno, deciros que la idea original de estas cuatro entrevistas ha sido, bueno, pues acercar la figura de Juan José Benítez. La parte de investigador, escritor, periodista, la conocemos bastante. Hay entresijos sí de esas tres facetas que las hemos acercado al público. Y luego está la parte personal, que a mí me parece fascinante. El título de la saga es que lo siento así. Me parece con... Todo lo que has vivido y lo que sigues viviendo con luces y sombras, con todo el conjunto, me parece una vida fascinante. Y te doy la enhorabuena. Sí, sí, la verdad es que ha sido una vida muy intensa, muy intensa. Lo que pasa es que yo no tengo ya memoria de, de muchos sucesos, de muchos acontecimientos. ¿no? En parte por salud mental, porque si yo recordara todo, me moriría. Ya, vamos, es una bestialidad de información. De todas formas, yo en las cuatro entrevistas he constatado la memoria que tienes. Tienes una muy buena memoria. No creas, eh. Para el fenómeno OVNI, por ejemplo, sí tengo buena memoria en general. Pero para mi propia vida no. ¿No? No. Tengo muchas lagunas, muchos Bueno, aquí hemos huido del sensacionalismo y por lo tanto, las cuestiones que él no ha querido aclarar o profundizar, como cuando en algunos aspectos que mucha gente sigue preguntando, él prefiere no desviar la atención. Ya lo dije en la otra entrevista, que eso te honra. Porque una persona que le pueda traicionar el ego, la vanidad, el protagonismo, podría contar cosas que tú consideras que van a desviar la atención, un poco con la convicción que transmites en todo momento de difundir una información que tú sientes que tiene que llegar. Por lo tanto, siempre hemos respetado y seguiremos respetando lo que él no quiera contar, por los motivos que sean. Y deciros y decirte que, bueno, las entrevistas las. Las hemos realizado, las he realizado desde el respeto, la admiración más sana y, y el, desde, el, desde el corazón. Y el buen humor. Bueno, el cachondeo no puede faltar. <laughs> la gente está encantada de ver el cachondeo que tenemos a veces y a mí eso me satisface mucho. Pero es que cuanto más serio es un tema, hay que tocarlo con mayor humor. Pero bueno, es que eso es lo que probablemente arriba hemos dicho muchas veces que tienen que ser unos cachondos. Claro. ¿eh? El padre azul inventó el sentido del humor. Bueno, inventó el sentido del humor y, por ejemplo, nos crea el gran chiquito de la calzada. Hombre, y los peces con espinas. <laughs> chiquito de la calzada que cre estará creando un universo, por cierto. Pues seguramente por la gloria de mi madre. <laughs> de mi madre azul. Bueno, yo lo he hecho todo con el corazón y espero que lo sigáis disfrutando. Y para mí sí que es un, un legado, no en formato libro en papel, pero es un legado audiovisual, que es como un gran libro. Así que, Juanjo, pues no te voy a dar las gracias porque no te gusta, pero para mí ha sido un lujazo, me lo he pasado fenomenal. Yo también. Seguiremos haciendo cosas, pero bueno, de momento yo me quedo satisfecho. Así que un placer. Muy bien. Y los canales son tu casa. Muchas gracias. Bueno, y a todos vosotros que os vaya muy bien y hasta la próxima entrega.